Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Estamos hoy hablando del trabajo en equipo. Muchas veces personas me hacen la pregunta, Juan, ¿qué es lo que tú buscas en los miembros de tu equipo? Yo busco cuatro cosas. Primero, yo busco carácter. Yo quiero ver que la persona rige su vida por valores. Que la persona tenga valores en su vida porque así yo sé que la persona va a tener una vida estable. La segunda cosa que yo busco en un miembro de mi equipo es competencia. Obvio, yo quiero las mejores personas haciendo sus trabajos. Entonces, la persona tiene que ser competente en su área de trabajo. Tercera cosa que yo busco es química. Cuando yo hablo de química, estoy hablando de habilidad de relacionarse. Si una persona no puede llevarse bien con otros, no importa si tiene carácter y si tiene competencia, llegando al equipo va a traer problemas. Entonces, tiene que tener buena química. La cuarta cosa que yo busco es cultura. Cultura es nuestro comportamiento. Son las cosas que son importantes para nuestro equipo. Si la persona no puede abrazar nuestra cultura, aunque tenga las otras tres, no va a poder trabajar con nosotros porque va a valorar otras cosas por encima de las cosas que el equipo valora y también va a traer problemas. Cuatro cosas muy importantes: carácter, competencia, química y cultura.